Hola, buenas tardes. Para el día de hoy vino mi hermana porque se quiere hacer un cambio de look. Yeah. Sven. Ahí está el antes. Aquí está ya el bleach que Daniel va a ser el que va a hacer el cambio. Daniel es un estilista también, aparte de fotógrafo. Daniel, ni te ves. Como mi hermana tiene el cabello un poquito más delgado que el mío, vamos a dejar el segundo paso, el segundo proceso para la semana que viene. La primera sesión. Como verán, está demasiado rojo. Ok, so ahorita ya tengo el tinte. Les cuento con más detalle qué es lo que hice y todo en el video que va a ser dedicado en el cabello. Ojalá que sí me quede bien porque si no, no sé. Ya terminé con mi cabello. Todavía está súper rojo, más de lo esperado. Pero para la próxima lo haré un poquito más oscuro. Pero ahorita, como lo pueden ver, se ve bien, pero se ve más brillante en el sol. Ahorita vamos a ir a hacer un nuevo lookbook. So, de hecho, el color que quería es como... Oh, espérame. El color que quería es el que está aquí arriba, que está como más oscuro, pero acá abajo me quedó más claro. Pero no se ve tan mal como me había quedado ayer. Ayer me había quedado más fuerte todavía que esto. Solo agregué un poquito de morado para que se le quitara poquito. So, ya terminamos de grabar un lookbook aquí en las colinas en Irving. And no estaba tan caliente, pero sí nos cansamos hoy más que la otra vez. Y el aire no dejaba que mi cabello se quedara en lugar y se me cayó todo el peinado que traía. Pues a ver cómo sale el video y ahorita vamos a ir a comer. Ok, ya llegamos aquí para comer y ahora tengo ganas de comer una hamburguesa de carne.